Hola fanáticos del manga, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo resumen. La historia que les traigo el día de hoy nos sitúa en un avión donde una hermosa chica pelirroja llama la atención del lugar. Sin embargo, es interrumpida por una niña, la cual le llama mamá. Incuriosa, le pregunta acerca de unos rayos que se veían en el cielo. La chica pelirroja le dice que de seguro debe ser el ángel de Dios, pero la niña con una mirada tierna y con preocupación le pregunta a su madre si cree que a ella le gustará a su padre. Ella le responde que claro que sí, pues su Nuan Nuan era tan obediente que no existía alguien a quien no le gustaría. Mientras la chica pelirroja reflexionaba, en la parte de afuera del avión, donde estaban los rayos señalados por la niña, vemos un hombre que parece ser un artista marcial, el cual parece estar siendo atacado y afectado por una especie de rayos. El hombre se pregunta si de verdad iba a morir aquí, pues él no estaba dispuesto a ello. Al mismo tiempo que eso ocurría, en la villa familiar Ye, vemos a un hombre colgar su teléfono preocupado. De repente, una secadora conectada cae en el agua matándolo por completo. Sin embargo, aquel hombre inmediatamente abre sus ojos, pero ya no era el dueño original del cuerpo, sino Ye Suntian, nuestro protagonista, el cual era un genio venerado como el dragón inmortal, pero que sin embargo fue derrotado y asesinado. Nuestro prota observa un poco su nuevo cuerpo y comenta para sí mismo que esto debe ser cosa del destino, pues él inicialmente quería usar el propietario original de este cuerpo para volver a levantarse. Cambiando de escena, en el sofá sentado nuestro prota reflexiona sobre cómo lidiar con sus sentimientos, ya que él nunca había experimentado lo que está experimentando. En ese instante suena el timbre de la habitación, nuestro prota abre la puerta y frente a él se encuentra la chica pelirroja de hace unos momentos, quien de buenas a primeras le dice que ella había quedado embarazada aquella noche hace 4 años, y señalando a la pequeña niña que la acompañaba le dice que ella era su hija, Nuan Nuan. En ese instante, llegan a la cabeza de nuestro prota recuerdos del dueño original del cuerpo, donde se detallaba que esta mujer era Kat Kin Ye. Además, recuerda también todo lo que había sucedido en aquella noche. Nuestro prota reflexiona acerca de ello y concluye que el dueño original de este cuerpo era realmente lamentable. Sin embargo, en ese instante sus pensamientos son interrumpidos por la chica pelirroja, la cual le dice que originalmente había planeado olvidar lo que sucedió esa noche. La chica se dirige a nuestro prota y le dice que aunque no tiene ningún interés en él, esta niña, su hija, era inocente. Le comenta a nuestro prota que él bien sabe la situación de su familia y que debido a la herencia que su abuelo le había dejado, esto le había traído muchos problemas a su vida. Luego de su discurso, ella vuelve a dirigirse a nuestro prota y le dice que se siente aliviada ya que no importaba con quién planeaba dejar a su hija, nadie era de la suficiente confianza. Sin embargo, él era distinto, pues él era su padre biológico y por lo tanto, la mejor persona en quien podía confiarla. Mientras la chica pelirroja y nuestro prota se miraban mutuamente, Nuan Nuan aprovechó para tomar la mano de nuestro prota y preguntarle si él era verdaderamente su padre. Nuestro prota piensa que es una broma, que recién habiendo renacido ya tengo una hija. Sin embargo, inclinándose a Nuan Nuan, le dice que tiene toda la razón, pues él era su padre. Nuan Nuan, al escuchar esto, se alegra mucho de saber eso, pidiéndole que en esta ocasión no le pidiera que la cargue en sus hombros, pero que sin embargo para la próxima no se salvará. Inmediatamente, la waifu pelirroja le pregunta a nuestro prota sobre su decisión, y nuestro prota acepta diciéndole que lo hará, ya que ella es su hija. Ella finalmente le da todas las recomendaciones a nuestro prota de cómo cuidar a Nuan Nuan y se retira entre lágrimas del lugar. Al ver esto, la pequeña llora desconsolada preguntándole a su madre si ya no la quería, pero ella le dice que será algo temporal y que pronto regresará con ella. Al ver la situación, nuestro prota le comenta que ya que ella vino de repente, él no estaba preparado para tener a Nuan Nuan ahí, por lo que sería mejor que ella regresara a su hotel con ella y comparta un poco más con su hija, mientras él prepara todo para recibirla. Ella finalmente acepta la sugerencia de nuestro prota y se retira del lugar. Dentro de la casa, nuestro prota comenta para sí mismo que a pesar de que había aceptado traer a la niña, en estos momentos su casa está a punto de ser embargada por el banco. Tomando una fotografía, comenta que los padres del dueño original de este cuerpo son de una famosa familia, pero que estos habían fallecido trágicamente en un accidente. Sin embargo, lo raro no era eso. Lo raro era que el heredero de su herencia fue su sobrino Ye Chongwen, en lugar de su hijo biológico, por lo que piensa que de seguro debe haber una conexión entre la muerte de sus padres y Ye Chongwen. Nuestro prota se pregunta acerca de dónde se quedaría con la niña, pues ya que el inútil del dueño original de este cuerpo se había dejado arrebatar todo.
Sin embargo, cree que a pesar de eso, él debe tener algún dinero en la casa escondido, por lo que inmediatamente empieza a buscar por toda la casa. Sin embargo, para su sorpresa, lo único que encuentra es un brazalete de jade, una carta y 100 yuanes, los cuales no alcanzaban ni para mantener un día a su hija. Nuestro prota toma el brazalete y comenta que este por lo general se le da a la nuera de la familia. Sin embargo, en estos momentos no tenía ningún uso para él. Finalmente, abre la carta, y en ella contenía una invitación a una ceremonia de apertura de lo que parece ser un casino. Su prota sonríe felizmente, pues ya que había encontrado una salida para hacer dinero fácil. A la mañana siguiente, finalmente la casa de nuestro prota es desalojada por los del banco. Nuestro prota se retira reafirmando que algún día recuperará sus pertenencias. Mientras se retiraba, un anciano aparece y le pregunta que si por si acaso él era residente de aquí, pues él acababa de mudarse y quería preguntar si había un parque en el que puede usar mientras hace sus prácticas matutinas. Nuestro prota al verlo se pregunta por qué este anciano emanaba un aura tan malvada. Nuestro prota se dirige al anciano y le dice que ya que ha visto que su cuerpo está lleno de aura malvada, es mejor que se mude de donde vive, si no quiere que toda su familia muera. Al escuchar esto, el anciano se alarma y se sorprende, y le dice a nuestro prota que no debería ser tan supersticioso con estas cosas. Sin embargo, nuestro prota le da la espalda, le dice que si no le quiere creer era cosa de él, y finalmente procede a retirarse. El anciano trata de detenerlo diciéndole que todavía no había terminado de hablar con él. Sin embargo, en ese instante, un hecho imprevisto surge, y nuestro prota termina salvando al anciano. El anciano le da las gracias a nuestro prota, pero le dice que eso fue simplemente un accidente. Nuestro prota suspira y le aconseja al anciano que debe cuidarse y finalmente se retira. Un poco más tarde, nuestro prota llega a la ceremonia a la cual había sido invitado. Cerca del lugar, dentro de un carro, un hombre enojado se pregunta que por qué nuestro prota no estaba muerto, y con rabia comenta que esos asesinos eran unos inútiles. Regresando con nuestro prota, mientras él caminaba por el pasillo para ingresar a la ceremonia, es interceptado por un tipo, el cual trata de molestarlo y burlarse de él por su situación. Sin embargo, es nuestro prota quien termina humillando al tipo. Al ver esto, el tipo trata de golpear a nuestro prota, pero en ese instante una especie de aura lo detiene. Nuestro prota vuelve a burlarse de él. Lleno de más rabia, el tipo decide volver a atacar a nuestro prota, pero en ese instante es detenido por aquel hombre que se encontraba en el carro, quien resulta ser nada más y nada menos que Ye Chongwen. Nuestro prota analiza rápido la situación, concluyendo de que su primo no era una persona común y que no podía ir en contra de él con su yo actual. Inmediatamente, nuestro prota le dice a su primo que este tipo lo estaba insultando a él y a su familia y que debería hacer justicia por ellos. Ye Chongwen se sorprende y pensando que no podía dejar que otros sepan que fue él quien envió a este tipo a intimidarlo, le dice al tipo que cómo se atreve a insultar a la familia Ye, pues incluso su padre no se atrevía a hablarle de esa manera, y le pide que se disculpe inmediatamente con nuestro prota. A regañadientes, el tipo acepta disculparse, pero Ye Chongwen le dice que eso no es una disculpa y que debería arrodillarse en este momento ante nuestro prota. Sin embargo, nuestro prota toma el hombro de su primo y le dice que no había necesidad de eso. Mientras decía estas palabras, nuestro prota libera de sus manos una especie de energía sobre su primo. Rápidamente nuestro prota continúa y le dice al tipo que ya que su primo le había perdonado, él también lo hará. Luego de que el hombre se retire, Ye Chongwen le dice a nuestro prota de que por favor se siente seguro, pues a pesar de que su tío le había entregado el grupo Ye a él, esto era solo temporal, pues una vez que él estuviera listo le devolvería todo el control de la familia. Ante estas hipócritas palabras por parte de su primo, nuestro prota comenta para sí mismo que no tiene que preocuparse, pues cuando llegue el momento adecuado, él recuperará hasta la última cosa que le había quitado. Mientras nuestro prota continuaba adulándolo, al mismo tiempo, mientras el tipo de hace unos momentos se retiraba, de repente tiene una reacción extraña y ataca a Ye Chongwen, lo cual hace que todo lugar se alborote. El tipo continúa atacándolo como loco a Ye Chongwen, el cual se enoja y furioso contraataca al tipo asfixiándolo y tirándolo al agua. Todo el mundo vuelve a borotarse por lo sucedido, pues nadie entendía qué estaba pasando. Y Ye Chongwen regresa en sí y se da cuenta de lo que había sucedido y trata de arreglarlo como de lugar. Mientras esto ocurría, nuestro prota se retira del lugar con una sonrisa en su rostro, pues él había sido el causante de este increíble espectáculo. Comenta que los mortales son tan frágiles que un pequeño truco puede hacerlos indefensos, y que si no fuera por las cámaras no los dejaría ir tan fácilmente.
Luego de estas palabras, nuestro prota finalmente llega a su destino principal, el casino. Mientras esto pasaba, al mismo tiempo en la oficina principal de la ceremonia, un hombre sorprendido pregunta si era verdad que Ye Fenghuang y su esposa habían fallecido. Este hombre es Chen Zhen, conocido como el Rey del Juego. Quien parece ser su hijo adoptivo, confirma su pregunta e informa que nuestro prota había ingresado al barco hace unos momentos. Sin embargo, comenta que siente que algo anda mal con esta situación, pues según las noticias, los frenos del automóvil fallaron y se cayeron por un acantilado. Pero lo verdaderamente raro era el testamento que coincidentemente hizo a último minuto, donde heredaba todo a su sobrino y no a su hijo. El Rey del Juego le dice que justo como él dice, todo esto era demasiado sospechoso, y le dice que invite en estos momentos a nuestro prota a pasar a su oficina. Sin embargo, el chico le dice que eso era imposible, ya que él había acabado de dejar el lugar, pero no sin antes haber ganado 30 millones en su casino. Luego de escuchar eso, el Rey del Juego se dirige a la sala de máquinas, donde se sorprende al enterarse de que no habían podido notar un solo rastro de trampa por parte de nuestro prota. Y no solo eso, pues su capital inicial habían sido solo 100 yuanes. El presidente pregunta si tal vez usó alguna clase de poder sobrenatural, y una chica que parece ser encargada del área de monitoreo de trampas le responde diciendo que no es así, pues no había sentido ningún tipo de fluctuación psíquica de él. El presidente, al escuchar estas palabras, regresa a ver hacia la pantalla y comenta que este chico no parece ser simple. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, él tenía una deuda con la familia Ye, por lo que se lo devolverá todo a su hijo. Cambiando de escena, vemos a nuestro prota comprando un departamento con el dinero que había ganado. Mientras recorre el lugar, nuestro prota se encuentra con una especie de aura fantasmal y pregunta que si será la razón por la que vendían tan barato este departamento. La señora, quien parece ser la dueña del lugar, al ver la cara de nuestro prota confirma sus dudas, y con el fin de evitar malos entendidos le dice que la razón por la que están vendiendo este lugar tan barato es porque este lugar fue originalmente comprado para su hija, la cual desapareció repentinamente. Incluso ni siquiera sabían si estaba viva o muerta, pero ya había pasado un año de que ella había desaparecido. Para evitar el dolor de no saber sobre su hija es la razón por la cual están vendiendo este lugar. Al ver su honestidad, nuestro prota finalmente decide comprar la casa. Luego de que la señora se retirara del lugar, nuestro prota regresa a ver y pregunta que por qué no salía ahora. En ese instante, podemos ver a una hermosa chica la cual sorprendida le dice a nuestro prota que si de verdad él podía verla. Nuestro prota confirma esto, y la chica triste comenta que no importaba lo que intentara, pues sus padres nunca podían verla o escucharla. Nuestro prota confirma que esta chica era la hija de los dueños de la casa, y le pide que le cuente su historia, sobre todo lo que le había pasado, pues este lugar ahora era prácticamente suyo, y quería saberlo. La chica, de manera tierna, le pregunta a nuestro prota si no le tenía miedo, ya que ella era un fantasma. Nuestro prota se le acerca a ella y le dice que él da mucho más miedo que los fantasmas, asustando a la chica, quien empieza a contar su historia. Cuenta que su nombre es Xiao Yuer. Ella había ido el año pasado al extranjero para estudiar, sin embargo, el día que estaba regresando a su casa, de repente en el baño del aeropuerto se sintió mareada y no sabe lo que pasó después. Cuando por fin ella había recuperado la conciencia, su cuerpo se encontraba en esta habitación como un fantasma. Y es así que cuando logró ver a sus padres, quería decirles que ella estaba allí, pero ellos no podían verle ni oírle. Luego de escuchar su historia, nuestro prota le pregunta a la chica que si no podía irse de aquí. Ella confirma eso y dice que solo puede moverse unos 4 o 5 metros y que no puede dar un paso más de eso. En ese instante, nuestro prota aprieta los puños y saca una especie de caja del lugar donde provenía Laura. La chica le pregunta acerca de qué era eso que había sacado y nuestro prota le dice que esto eran sus cenizas, haciendo que ella grite de sorpresa. Nuestro prota le dice a Yuer que alguien había usado magia para atraparla ahí. Yuer le pregunta que quién habría podido hacerle algo así, si ella siempre había sido tan amable con las demás personas. Nuestro prota le dice que la persona que hizo esto es realmente cruel, pues la había encarcelado aquí solo para acumular sentimientos de odio y venganza, y que cuando estuviera lista la iba a refinar. Sin embargo, al ver a Yuer, nuestro prota comenta que al parecer esa persona tuvo un error de cálculos, pues nunca tomó en cuenta su naturaleza humana, pues ella, a pesar de que le habían hecho tanto daño, nunca sintió resentimiento ni deseos de venganzas. La chica le pregunta a nuestro prota que si lo que está tratando de decir es que es una inútil aún estando muerta. Nuestro prota se burla de ella, diciéndole que no es una tonta si entiende eso.
La chica, juntando sus manos, le dice a nuestro prota que si él es tan poderoso, si no podría ayudarla. Al ver esto, nuestro prota le explica a Yuger que ella ha estado en este mundo durante mucho tiempo y por lo tanto no puede entrar en la reencarnación. Así que ahora simplemente tenía dos opciones. La primera era desbloquear la matriz y ella moriría automáticamente, o la segunda opción era que él le enseñara un método para que se convierta en fantasma. La chica obviamente decide rápidamente que no quería morir, por lo que estaba de acuerdo en convertirse en un fantasma. Sin embargo, nuestro prota le dice que aunque ella es ignorante, su mente es pura, por lo que es un buen material de cultivo, pero le advierte que debe saber que esto no será un camino fácil, ya que básicamente está yendo en contra de los cielos. Decidida, Yuger le dice a nuestro prota que nunca se arrepentirá de su decisión, por lo que le pide a nuestro prota que le enseñe el cultivo de fantasma y lo llama maestro. Al ver su perspicacia, nuestro prota le dice que puede enseñarle, pero primero debe reunir fantasmas para practicar, por lo que él se encargará de reunir los materiales necesarios y luego le enseñará. Yuger, emocionada, le agradece y le pregunta que si después de cultivar podrá ver a sus padres. Nuestro prota le dice que es posible, sin embargo le aconseja que sería mejor que no tenga contacto directo con ellos, porque los podría afectar, por lo que le recomienda entre en sus sueños, le cuente lo sucedido y se despida de ellos. Yuger, triste, acepta las palabras de nuestro prota y le dice que eso hará, ya que ella no quiere que sus padres continúen sufriendo mientras la buscan. En ese instante, nuestro prota recibe una llamada. Se dirige a Yuger y le dice que tenía algo importante que hacer en estos momentos, por lo que luego de eso, él reunirá los materiales y volvería en la noche y finalmente le enseñaría el método de fantasma. Al escuchar esto, Yuger asustada le dice que tenía miedo, pues qué pasaría si el hombre que le hizo eso vuelva por ella. Nuestro prota, calmado, le dice que debe tranquilizarse, ya que esta formación está hecha para un plazo de 5 años y solo ha pasado uno de ellos, por lo que el tipo que le hizo esto no vendría y finalmente se retira del lugar. Cambiando de escena, nuestro prota finalmente llega a su destino, el hotel donde lo esperaba a su hija. Luego de tocar la puerta de la habitación, es recibido por una chica de cabello blanco y le dice que Cao Qingye está tomando una siesta, por lo que debe esperarla aquí. Sin embargo, ella inmediatamente seguirá hacia nuestro prota y le dice que no piense en acercarse a Qingye, pues ella nunca le perdonará por lo que le hizo hace 4 años. Nuestro prota se sienta, suspira y le dice que hace 4 años ella era su guardaespaldas. Sin embargo, ella había sido secuestrada, por lo que le pregunta si la culpa es suya o de ella, pues más bien, es de hecho su benefactor por salvarle la vida y que no cayera en manos de otra persona. La chica, que no podía refutar nada de lo dicho por nuestro prota, le dice que él es un maldito. Ella trata de justificarse diciendo que había estado atrapada en una trampa, pero nuestro prota se levanta y enojado le dice que lo que más odia a él de las personas es que no asuman sus responsabilidades, burlándose de ella por no haber hecho nada en aquel momento. Sin embargo, sin saber qué decir, la chica recurre a burlarse de nuestro prota, preguntándole que ahora que está en bancarrota y no tenía dinero, ¿en quién confiaba para apoyarse? Sin embargo, nuestro prota no le presta atención, lo cual hace que la chica se enoje más. En ese instante, aparece Qingye y le dice a la chica que dejara de hablar, revelándonos el nombre de ella, el cual era Yanlin. Al escuchar las palabras de Qingye, Yanlin se disculpa con nuestro prota, aunque por dentro se moría de las iras. Qingye finalmente dirige su atención hacia nuestro prota y le dice que esta vez tenía prisa por volver, y ya que recién acababa de enterarse de la situación de su familia, iría a presentar su respeto más tarde. También le pregunta a nuestro prota que cuáles eran sus planes para futuro. Nuestro prota le responde diciendo que hay tantas cosas que puede hacer en este mundo, así que no la molestará a ella. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Qingye le muestra a nuestro prota un cheque con 10 millones de yuanes. Le dice que primero vaya a comprar una casa decente y el resto pues dependía de él. Nuestro prota le da las gracias por su amabilidad, pero le dice que no era necesario, pues tenía la suficiente capacidad para alimentar y darle una buena vida a su hija. Yanlin, al escuchar esto, interviene y le dice a nuestro prota que no les importaba si él moría, preguntándole si acaso pensaba mantener a Nuan Nuan viviendo en la calle. Nuestro prota le responde diciendo que ya había comprado una casa y que puede traerla con él. Yanlin trata de volverse a burlar de él, pero en ese instante aparece Nuan Nuan, y parecía recién haberse levantado de dormir. Nuan Nuan, al darse cuenta que nuestro prota estaba allí, ella se llena de alegría por volver a ver a su padre. Al ver esto, nuestro prota con una sonrisa cálida en su rostro le dice que ahora podrá ver a su papá todos los días.
Kinye se dirige hacia nuestro prota y al saber que había comprado una casa le pregunta que si podría llevarla allí, pues ella, como su madre, quería saber sobre el futuro entorno en el que iba a estar su hija. Nuestro prota está de acuerdo con ello y Kinye le dice a Nongnuan que vaya a cambiarse de ropa con ella para luego llevarla a la casa de su padre. Sin embargo, Nongnuan se niega y le dice que ella quiere ir con su papá. Nuestro prota toma a Nongnuan en sus brazos y le dice que él la llevará cargando a casa. Feliz por ello, mientras se retiraba con nuestro prota, Nongnuan le dice a su mamá y a Yanlin que se deben dar prisa. Cambiando de escena, ya todos se encuentran en la nueva casa de nuestro prota y todos se quedan sorprendidos al ver lo bonito que era el lugar. Yanlin trata de molestar nuevamente a nuestro prota, pero es vencida nuevamente por él. Mientras Kinye revisa las demás habitaciones, de repente Nongnuan, quien estaba feliz observando un jarrón, se da cuenta de la presencia de Yuer y le pregunta a nuestro prota del por qué había una hermosa hermana volando en la casa. Nuestro prota queda sorprendido al saber que su hija podía ver a Yuer. Mientras Yuer desesperadamente trataba de disculparse, nuestro prota pone su mano sobre la cabeza de Nongnuan y le dice en voz baja que esta hermosa hermana ahora no tenía un lugar donde ir. Entonces, él la mantuvo en casa. Además, le dice a Nongnuan que este era un secreto solo entre ellos dos, por lo que no debía decirle a su madre. Nongnuan está de acuerdo con ello, pero preocupada se pregunta sobre cómo harán para esconder a su hermana cuando su madre regrese. Yuer interviene y le dice que no se preocupe, ya que ella era mágica, y por ende su madre y su tía no la podrían ver. Nongnuan se sorprende felizmente, pero en ese instante su madre entra a la habitación y Yuer desaparece. Nongnuan, al ver esto, se va feliz a donde su padre a decirle que su hermana de verdad era mágica. Mientras la pequeña va con su madre, nuestro prota le pregunta que qué quería cenar, ya que él iba a cocinar esta noche. Nongnuan, feliz, le pregunta que si de verdad va a cocinar para ella. Nuestro prota le dice que claro que sí, pues él cocinará lo que ella desee. Al escuchar esa respuesta, los ojos de Nongnuan brillan, pues comenta que su madre nunca cocina y que siempre lo hacen los sirvientes. Kinye trata de excusarse diciendo que próximamente le cocinaría y le pide a Yanlin que lleve a Nongnuan a la habitación a cambiarse, ya que ella tenía algo importante que hablar con nuestro prota. Cuando finalmente se encuentran solos, le dice a nuestro prota que esta noche ella tenía un parlamento importante, por lo que no podía cenar con ellos, y después de eso iba a representar a su abuelo en una cena benéfica en un crucero. En ese momento, con una mirada triste, comenta que ella tenía muchas ganas de llevar a su hija, pero en ese instante, nuestro prota le interrumpe y le dice que ya que ella no puede dejar que la gente sepa que es su hija, por lo que quiere que la lleve, ¿verdad? Kinye lo confirma y le dice que es la única manera para protegerla. Nuestro prota, lleno de seguridad, le dice que su hija vivirá como le plazca, pues mientras él esté ahí, nadie podría lastimarla. Kinye se sorprende al escuchar las palabras de nuestro prota, pues parece que realmente había cambiado después de 4 años. Por lo que le dice que si estas palabras eran ciertas, tendrá que demostrarlo. En ese instante, sale la pequeña de la habitación y pregunta que si se veía hermosa. Nuestro prota la carga en su brazo y le responde diciendo que obviamente no había chica más hermosa que ella. Kinye también interviene y comenta que por supuesto, ya que ella era su hija, definitivamente sería la más bella. Luego de escuchar esto, Nongnuan emocionada le pregunta a su madre que si ya deberían ir ahora a ver el gran crucero. Kinye se queda sin palabras, pero nuestro prota interviene y le dice que ya que su madre tiene algo importante que hacer, él será el que la llevará al crucero. Nongnuan se pone un poco triste ya que ella quería ir con sus dos padres. Sin embargo, al ver esto, nuestro prota rápidamente se acerca a Nongnuan y le dice que la hermana Yuer también quería ir con ellos, sin embargo le tenía un poco de miedo a su madre. Por lo que Nongnuan acepta la misión de ayudar a su hermana Yuer y le dice a su madre que vaya tranquilamente a trabajar con su tía, ya que ella irá con su padre. Más tranquilas con esa respuesta, Kinye y Yanli disponen a retirarse. Pero en ese instante son detenidas por nuestro prota, quien le pide a Kinye el collar que llevaba puesto, pues comenta para sí mismo que este era un buen material para usarlo como refugio de Yuer y para proteger a Nongnuan. Kinye finalmente accede a dárselo. Y en la habitación donde había conocido a Yuer, nuestro prota toma la caja de cenizas de ella y utiliza una especie de refinación junto al collar. Luego de terminar, se dirige a Yuer, que estaba curiosa, y le dice que hizo de este loto un refugio para que ella pueda entrar, aunque le advierte que debido a que todavía no era un fantasma no podrá entrar y salir a libertad. Sin embargo, Yuer, llena de emoción, le dice que eso no importa,
pues era genial poder salir finalmente de este lugar. Finalmente, nuestro prota le coloca el collar a Nuang Nuang y le pide que use el collar todos los días de aquí en adelante, pues la hermana Yuer vivirá en él y le acompañará para poder protegerla. Nuang Nuang acepta feliz y viendo el collar se comunica con Yuer, quien le dice que ella la estará acompañando y que juntas verán grandes cruceros y jugarán mucho. Nuang Nuang feliz comenta que eso era realmente genial. Sin embargo, un poco curiosa, ya que lo había escuchado antes, le pregunta acerca de por qué le dice maestro a su papá. Yuer le responde que es debido a que él la salvó. Esto hace que Nuang Nuang se ponga muy feliz, pues había descubierto de que su padre no solo era genial, sino que también era un héroe. Ya por la noche, Jin Ye junto a Yan Lin llegan al compromiso que tenían. Al entrar al lugar, es interceptada por un tipo que la saluda de manera familiar. Jin Ye se sorprende de su presencia, pues el tipo es Wang Muduan, de la familia detrás de la empresa Xiaoyan Technology. El tipo le dice que había venido hasta aquí para promover la cooperación entre sus compañías. Sin embargo, Jin Ye, con una mirada seria, le responde diciendo que no estaba interesada en ninguna cooperación, además de que la llame con respeto ya que no estaban familiarizados, y procede a retirarse. Mientras se retiraba, un hombre trata de detenerla. Él era el tío de Wang Muduan, quien le dice a Jin Ye que su cooperación era sincera. Jin Ye se gira y le dice que la infame historia de su familia era bien conocida, por lo que la familia Cao nunca hará negocios con la suya. Luego de decir estas palabras, finalmente deja el lugar y se retira. Dentro de la habitación, el tío de Muduan le dice que qué harán ahora, ya que Jin Ye parecía firme en su decisión de no cooperar con ellos. Muduan le responde diciendo que si acaso él creía que Jin Ye de verdad tenía la capacidad de manejar el grupo Cao, pues a pesar de que ella era muy inteligente, sus mayores estaban podridos hasta la médula, por lo que siempre que comiencen con ellos sería fácil someterla. Y con una mirada asquerosa comenta que una vez que esto pase y rompa su orgullo, debe ser interesante verla inclinar la cabeza ante él. Luego de decir estas palabras, procede a retirarse diciendo que iría al crucero a divertirse. Eje, lo que le espera. Cambiando de escena, dentro del crucero, el rey del juego es informado por su hijo que nuestro prota había llegado al crucero nuevamente, pero esta vez traía una niña con él. El rey del juego con una sonrisa comenta que él es realmente valiente para venir luego de haber ganado 30 millones y le pregunta a su hijo que cuánto dinero había ganado nuestro prota esta vez, pero para su sorpresa él le responde que esta vez no había entrado al casino sino que estaba paseando con la niña. Al escuchar estas palabras de su hijo, el rey del juego finalmente procede a retirarse diciendo que era hora de irse ya que la cena estaba a punto de empezar. Ya en el comedor, vemos a dos tipos presentes que estaban siendo insultados por sus orígenes. Ellos eran Ai Xiaoyun y Ai Xiaowang, quienes son considerados matones criados por su padre. El chico enojado le pregunta a la chica si el motivo por el cual el príncipe Wan los hizo venir hasta aquí era para hacerlos enojar, pues la chica le responde que esta vez eso no le importa, ya que por fin había logrado colarse entre la alta sociedad y pues si tenía la oportunidad de casarse con él en el futuro de su familia estaría asegurado y nunca más sería humillada. Sin embargo, en ese instante entra nuestro prota al lugar. Todos se sorprenden al ver lo guapo y elegante que lucía, pero lo que más llamaba la atención de las personas era la hermosa niña en sus brazos. Al ver a nuestro prota, la chica se burla de él, mientras que el chico se preguntaba que si él estaba en bancarrota, ¿qué rayos hacía aquí? La chica, en forma de burla, le responde que capaz debe estar buscando apoyo para poder regresar, aunque el chico le dice que quién estaría tan loco como para poder ayudarlo. Sin embargo, mientras ellos intentaban burlarse de nuestro prota, él junto a Nuang Nuang tenían una linda interacción padre-hija. Hasta que Nuang Nuang, como toda niña, ve una comida deliciosa y le pide a nuestro prota que la baje para ir sola a probar un poco. Sin embargo, mientras Nuang Nuang se dirigía a coger la comida, es interceptada por la mujer de hace unos momentos, que se pone frente a ella. Pensando que nuestro prota es lamentable, ella trata de burlarse de él por estar en bancarrota, pero nuestro prota enojado le dice que no tiene ni la más mínima idea de quién es, y que lo único que estaba haciendo era interponerse en el camino de su hija. Esto hace que la chica se enoje y le dice que ahora él no es nadie, así que ¿por qué debería dejarla ir? Al ver la situación, Nuang Nuang interviene y con una mirada tierna le dice que la dejará ir y que por favor no moleste a su papá. La odiosa tipa le dice que realmente es un pedazo de basura y regresando a ver a Nuang Nuang le dice que la madre de ella de seguro debe ser una mujer del más bajo nivel. Luego de decir estas palabras, la tipa intenta empujar a la pequeña Nuang Nuang, pero sus pies se enredan en el mantel de una mesa y termina causando un accidente en el lugar. Todo el lugar se alborota y el hermano de la mujer se acerca y le pregunta que por qué había tanto alboroto. La mujer y su hermano en ese instante tratan de culpar a Nuang Nuang por lo sucedido,
la cual con una mirada triste le dice a nuestro prota que ella no había sido. Nuestro prota tiernamente pone su mano sobre su cabeza y le dice con una sonrisa que él lo había visto todo y sabe que ella no ha sido. Le dice que no debe llorar, pues todas las personas equivocadas deberían disculparse. Nong Nuan acepta las palabras de su padre y seca sus lágrimas. Ya irritado, nuestro prota se dirige a los hermanos y les dice que le pidan disculpas a su hija. Los hermanos le preguntan que si acaso era algún tipo de broma y que era mejor que se retirara antes de que ellos se enojaran. Al ver su negativa, nuestro prota se agacha y le pide a la pequeña Nong Nuan que cierre los ojos, ya que le mostraría un poco de magia. Nong Nuan hace caso a lo dicho por su padre, mostrándonos lo feliz que está al ver las hadas mostradas por él. Mientras esto sucedía, al mismo tiempo Qin Ye y Li Yan llegan al salón, y viendo la situación, Qin Ye se preguntaba por lo que estaba pasando. Lin Yan trata de proteger a Nong Nuan, ya que no confía en nuestro prota, pero es detenida por Qin Ye, quien le dice que primero deben echar un vistazo antes de tomar cualquier acción. Volviendo con nuestro prota, él les vuelve a dar una última advertencia para que se disculparan con su hija, pero la odiosa mujer le responde diciendo que ella también le dará una última oportunidad para que él se arrodille y suplique perdón. Tras su respuesta, nuestro prota sonríe maliciosamente. La mujer, al ver esto, trata de moverse, pero le era imposible. Nuestro prota empieza a acercarse y la mujer desesperada le dice a su hermano y que mantuviera a nuestro prota lejos de ella. El tipo trata de golpear a nuestro prota, pero este le esquiva y le da un golpe rápido dejándolo en el piso inconsciente sin ningún esfuerzo. Finalmente, frente a la mujer, ella le dice a nuestro prota que su padre es Zhao Dongsheng, por lo que si no quería morir, se detuviera ahora o él y su hija pagarían las consecuencias. Sin embargo, sin importarle sus palabras, nuestro prota le da una cachetada a la chica exigiéndole que se disculpe nuevamente. En shock, la mujer le dice que si acaso no le teme la muerte para haberla golpeado, pues su padre no lo dejaría ir. Pero nuevamente, sin prestarle atención, vuelve a golpear a la mujer una y otra vez. A lo lejos, el rey del juego y su hijo se encontraban viendo lo sucedido. Él le pregunta a su padre que si debería detenerlo, pero el rey del juego no le toma importancia y le pregunta si había visto el golpe de nuestro prota. Su hijo le responde que no, ya que fue un golpe muy rápido, lo que hace que el rey del juego sonría diciendo que nunca pensó que Feng Shang tuviera un hijo tan interesante. Luego de que nuestro prota golpeara múltiples veces a la mujer, esta finalmente decide disculparse. Nuestro prota regresa donde estaba Nong Nuan y la despierta de la ilusión, quien alegre le pide a su padre que quería volver con las hermanas hadas. Nuestro prota le dice que la llevará la próxima vez, pero que en este momento esta tía quería disculparse con ella, ya que estaba equivocada. La mujer le pide disculpas y Nong Nuan con una sonrisa cálida y tierna la perdona sin resentimiento. Nuestro prota se dirige a la mujer y le dice que ahora ya podía irse. E inmediatamente en ese instante la mujer se da cuenta de que ya podía moverse nuevamente. Ella va en busca de su hermano, quien estaba todavía en el piso, reclamándole por no haberla podido defender. En ese instante al lugar llega Muduan. Al darse cuenta de esto, la mujer corre inmediatamente hacia él y le dice que él y su hermano, que habían sido invitados por él, fueron intimidados, por lo que debe hacer justicia por ellos. Muduan le dice que le diga que qué estaba pasando y que le ayudaría. Ella señala a nuestro prota y le dice que él había bofeteado. Muduan se acerca a nuestro prota y le pregunta al respecto. Nong Nuan vuelve a intervenir y le dice lo sucedido defendiendo a su papá. Al ver a la pequeña, Muduan tiene un pensamiento asqueroso, pensando que seguro ella será una belleza cuando sea grande. Y volviendo a ver a nuestro prota le dice que se arrodille y que se deja bofetear para disculparse, o que también le podía dar a Nong Nuan como para compensar los daños. Al escuchar la asquerosa propuesta de Muduan, Qin Ye reacciona, pero es detenida por la mirada de nuestro prota, el cual regresa a ver a Nong Nuan y le dice que ya que ella quería ver magia nuevamente, cierre los ojos ya que su papá le mostrará de nuevo. Nong Nuan hace caso y Muduan, al sentirse ignorado, saca una pistola de su bolsillo. Le apunta a nuestro prota y le dice que va a lamentar haberlo ignorado. Sin embargo, nuestro prota rápidamente lo inmoviliza con un movimiento rápido y lo ataca dejándolo inconsciente. En ese instante, atrás de él aparece un hombre vestido como artista marcial, el cual era el guardaespaldas de Muduan, quien lo ataca lanzándole una especie de canicas. Nuestro prota reacciona rápido y al ver que una de estas le daría a Nong Nuan, usa el tipo como escudo y lo golpea contra la mesa. El guardaespaldas, a ver a su amo atacado, vuelve a atacar a nuestro prota. Sin embargo, con una mirada, nuestro prota le dobla la pierna. Finalmente, es cuando está por matar a Muduan, que es detenido por el rey del juego, quien lo llama sobrino, y le dice que incluso si estaba enojado, no era bueno matar a alguien. Nuestro prota le pregunta que quién era, y él le responde diciendo que era el dueño de este crucero y amigo de su padre, por lo que le pide que le deje resolver esto a él. A lo cual, nuestro prota finalmente acepta, y decide dejar a Muduan. A lo lejos, viendo lo sucedido, podemos ver a Yanlin sorprendida, por lo que Qin Ye le pregunta por lo que pasaba.
Ella le responde que el tipo vestido como artista marcial es el mismo tipo que la llevó lejos hace 4 años, por lo que Kim Ye, sorprendida, regresa a ver a Mudwan, pues era casi un hecho de que él era el hombre que la había secuestrado hace 4 años atrás. Luego de que todo se calmara, los hermanos Ai ayudan a Mudwan a reponerse. Ellos le reclaman al rey del juego, sin embargo, él les dice que simplemente los invitó a venir a este lugar para decirles en persona que él nunca tendría ninguna cooperación con la familia Wan, y que si llegaban a ver a alguien por aquí, no lo culpen por las consecuencias. Mudwan trata de responderle, pero es detenido por los hermanos Ai. Mudwan acepta la advertencia y le pide al chico que recoja su guardaespaldas para poder retirarse. Pero antes de irse, le advierte a nuestro prota que si no lo mataba ahora, tendrá que esperar su venganza. Sin embargo, nuestro prota con una sonrisa le responde diciendo que esperaba no volver a verlos. Luego de que finalmente se fueran, el rey del juego levanta su copa y proclama que se dará inicio a la fiesta. Es así que vemos a nuestro prota empezar a caminar con Nunu en sus brazos, quien le contaba sobre su experiencia con las hadas. En ese instante, el teléfono de nuestro prota suena, recibiendo una llamada de Kim Ye, quien le da las gracias por proteger a Nunu. Nuestro prota le dice que esa es su responsabilidad, ya que ella es su hija. Sin embargo, Kim Ye le advierte que Mudwan buscaría venganza inmediatamente y que no era alguien fácil de tratar. Nuestro prota le pregunta a Kim Ye que si acaso estaba preocupada por él, y ella sonrojada le responde diciendo que en verdad estaba preocupada por su hija. Sin embargo, nuestro prota le dice que no se preocupe, pues él no iba a tener esa oportunidad de vengarse. Luego de decir esas palabras, se oyen varios disparos fuera del salón. Todos se preguntaban por lo sucedido, e inmediatamente el hijo del rey del juego entra a la habitación. Le informa a su padre que Oh Soo-jung disparó y mató a Mudwan, y su hijo continúa diciendo que a pesar de que parezca extraño, Oh Soo-jung parecía haber perdido la memoria en ese instante, pues él nunca admitió haber disparado el arma. Luego de escuchar lo dicho por su hijo, el rey del juego le dice que en cualquier caso, este incidente ocurrió en su barco, por lo que primero toma a los hermanos Ai y los entrega a la policía. Mientras esto ocurría, nuestro prota que observaba a lo lejos es interrumpido por Yuer, quien le pregunta si él había hecho esto. Nuestro prota con una sonrisa le dice que este tipo de personas no tienen ningún valor como para estar vivos, y que mantenerlos con vida solo les causaría problemas a futuro. Yuer, emocionada, le pregunta que si ella también podría aprender ese truco sorprendente. Nuestro prota le dice que la confusión es solo un pequeño truco en la práctica del cultivo, y ya que ella había decidido hacer su discípula, es bueno que tenga una visión a largo plazo. Emocionada, al escuchar la palabra de nuestro prota, Yuer procede a retirarse diciendo que no lo defraudaría. Luego de terminar su charla, nuestro prota recibe una llamada por parte del anciano que antes le había pedido la dirección en la villa. Nuestro prota le pregunta que cómo sabía su teléfono, pero el anciano le responde diciendo que ya sabía su nombre y quién era él. Además, le dice que ahora se encontraba en una situación urgente. Le dice que la advertencia dada por él resultó ser verdad y su nieto ahora estaba enfermo, por lo que quería que le ayude, ya que los médicos expertos de aquí no podían descubrir la causa de su enfermedad. Luego de escuchar el pedido del anciano, nuestro prota le pregunta sobre la situación y sobre la ubicación donde se encontraba. El anciano le dice que está en el hospital privado de su hijo. De su respuesta, nuestro prota le advierte al anciano que el hospital era el lugar más desfavorable para su nieto, pues esto solo aceleraría la muerte, por lo que si quería que sobreviviera, debía transferirlo inmediatamente a un lugar más abierto. El anciano le dice que eso era inmediatamente, así que le pide que por favor venga a ayudarlo. Nuestro prota responde diciendo que primero haga lo que le dijo y que luego le enviara la dirección. Luego de colgar la llamada, nuestro prota se dirige a Nunu y le dice que se irían a casa ya que un viejo conocido estaba en problemas y él tenía que ayudarlo. Nunu, al ver a su padre de nuevo como un héroe, finalmente acepta. Sin embargo, mientras se retiraban, es detenido por el rey del juego, el cual le pregunta que por qué se iba tan rápido si la fiesta acababa de comenzar. Nuestro prota le dice que hay un problema que tiene que resolver, por lo que ella y su hija deben irse a casa primero. El rey del juego le dice a nuestro prota que quería tener una buena conversación con él, pero ya que parece imposible en estos momentos, le dice que él permanecerá aquí unos días, por lo que puede venir a visitarlo en cualquier momento antes de que zarpe. Nuestro prota le responde diciendo que ya que él era amigo de su padre, o sea su tío, con gusto aceptará su invitación, y que luego de resolver sus problemas, vendrá al barco a visitarlo. Al ver que nuestro prota y su hija se retiraban del barco, Kim Ye también decide irse, por lo que un momento más adelante se encuentran en la parte de afuera del barco. Nuestro prota le explica los motivos a Kim Ye para irse, y de que se lo compensará Nunu en el futuro. Kim Ye le dice que no se culpe, además le dice a nuestro prota que ya que ella también le salió un imprevisto por el cual deben regresar, lo podrían pasar dejando. Y en el carro, Yan Lin interroga a nuestro prota sobre lo sucedido, el cual le responde diciendo que si sus padres no le habían enseñado lo que era la educación, o debería dejar que su hija le enseñe,
E inmediatamente, luego de decir estas palabras, la pequeña Nunhuang empieza a decirle a Yanling cómo debería comportarse, dándonos un momento muy alegre. Finalmente, llegan al destino de nuestro prota, el cual, tomando la cabeza de Nunhuang, le pregunta que si le puede prestar el collar ya que su papá necesita la ayuda de su hermana. Nunhuang acepta contenta y finalmente nuestro prota se retira. Fuera del hospital, la gente se preguntaba por lo que estaba pasando, pues la ambulancia se había detenido aquí afuera, por lo que la gente tenía curiosidad de saber quién estaba ahí. Nuestro prota toca la puerta de la ambulancia y el anciano sale a recibirlo, quien le informa que después de escuchar lo que le dijo, pensó que este sitio cumplía con todo lo indicado, pero debido a que su nieto no puede estar sin el soporte, tuvo que traer la ambulancia aquí. El anciano le pregunta a nuestro prota que si puede ver cómo se encontraba su nieto, pero para sorpresa de él y de los padres del chico, nuestro prota les dice que el soporte era inútil, que deberían retirarlo inmediatamente y salir todos del lugar. El anciano preocupado le pregunta que si de verdad le puede salvar la vida a su nieto, a lo que nuestro prota le responde diciendo que si bien no podía garantizarlo, él se quedará aquí para ayudarlo. Inmediatamente, luego de estas palabras, el anciano le pide a las enfermeras que retiren todo el equipo. Su hija, la madre del niño, trata de interponerse, pero el anciano regresa a ver diciendo que ya que los médicos no pueden hacer nada, esta era su última oportunidad para salvar la vida de su nieto. Luego de que todos se retiraran, nuestro prota finalmente cumple con su objetivo y usando una especie de magia logra sacar al espíritu maligno y dárselo a Yuer. Luego de cumplir con su objetivo, nuestro prota sale de la ambulancia. Yuer aparece al lado de nuestro prota diciendo que el espíritu maligno estaba realmente delicioso, por lo que ella quería más. Nuestro prota, volviendo a dirigirse al anciano, le dice que ellos dos se conocieron por el destino, pero que le ayudará con este problema. Sin embargo, le advierte que no puede volver a la vida en este momento, sobre todo hasta que él descubra lo que estaba pasando allá adentro. El anciano, al escuchar las palabras de nuestro prota, confía en él y le da la llave de la villa a nuestro prota y finalmente todos se retiran. Luego de terminar de hablar con el anciano, nuestro prota es recibido nuevamente por su hija Qingye, quien al verla se sorprende preguntando por qué todavía ellas estaban aquí. Ella le responde que es porque Nunhuang dijo que quería irse a casa con su padre. La pequeña le pregunta a nuestro prota que si había ayudado al abuelo, a lo que le responde que por supuesto. Qingye, al regresar a ver, reconoce la ambulancia y al verla estacionado en ese lugar, le pregunta que quiénes estaban allá adentro. Le responde que era un niño pequeño que estaba enfermo, el cual era nieto de Xu Qiyin y el hijo de Xu Kangling. Qingye comenta que no es extrañar que sean ellos. Nuestro prota le pregunta que si los conoce. Y ella le responde diciendo que sí, que él y su hermano son unos médicos muy famosos y los dueños del mejor hospital privado de China, por lo que es sorprendente que esas personas estén pidiendo su ayuda. Luego de escuchar esto, nuestro prota baja a Nunhuang de sus brazos y le dice que tiene una cosa más que hacer primero, así que le pide que vaya con su madre mientras él vuelve. Ella acepta, pero le dice a nuestro prota que debe volver antes de que ella se durmiera. Qingye toma a Nunhuang en sus brazos y le dice a nuestro prota que ya que era difícil tomar un taxi tan tarde, fuera en el auto ya que le había pedido al conductor que lo llevara. Nuestro prota toma su mano dándole las gracias, haciendo que Qingye se sonroje. Cambiando de escena, finalmente vemos a nuestro prota llegar a la villa del anciano. Yuer aparece y le dice a nuestro prota que si puede comerse toda la energía maligna de aquí, ya que este era muy fuerte. Nuestro prota le dice que se lo tome con calma, y finalmente entra a la villa, donde verdaderamente se puede sentir una energía maligna muy pesada. Nuestro prota inmediatamente reconoce un montón de materiales para cultivo maligno, por lo que comenta que la gente que diseñó esto piensa muy bien, pero incluso algo así no cuadraba. Por lo que, dirigiéndose a un lugar, nuestro prota se para y comenta que parece que aquí estaba la clave del problema, por lo que tendrán que venir a cavar el terreno mañana. Yuer le pregunta que si era necesario cavar en la tierra, ya que con su habilidad sería fácil limpiar la villa. Nuestro prota le dice que era necesario, ya que así podían ver lo que estaba enterrado allá abajo. Sacando el collar prestado por Nunhuang, nuestro prota le dice que es hora de comenzar a cultivar. Yuer se concentra y en un estado de relajación y concentración, nuestro prota le transfiere una especie de energía dentro de ella. Luego de terminar de absorber la energía, Nunhuang queda completamente saciada. Sin embargo, lo más importante era que por fin tenía un cuerpo físico. Ella se muestra muy sorprendida y le pregunta a nuestro prota sobre ello. Nuestro prota le responde diciendo que su cuerpo no es diferente al de la gente común, con la única diferencia de que no tiene temperatura. Sin embargo, le advierte que esto solo es el comienzo del cultivo, ya que en el futuro experimentará innumerables peligros, por lo que si quiere superarlos dependerá de ella misma. Inmediatamente, Yuer se pone de rodillas y da respeto a su maestro. Luego de esto, Yuer le pregunta a nuestro prota que si cree que era mejor para ella estar así o seguir viviendo en el loto de Jade. Nuestro prota le responde diciendo que era mejor que siga viviendo en el Jade, ya que su alma aún no es estable, por lo que debería dedicarse a cultivar por las noches, y solo así podrá realizar las actividades de un humano normal cuando entre a la etapa del cultivo.
Luego de decir estas palabras, nuestro prota, sintiendo una presencia, gira y regresa a ver hacia un lugar, y ataca con un poder, tirando al intruso al suelo. Inmediatamente, el tipo levanta las manos y se da por vencido. Además, le dice que él también se encontraba atrapado. Nuestro prota se da cuenta que esta persona no era un cultivador, y el hombre procede a presentarse como Liu Tuan, un taoísta que inició la visión del cielo del camino de Longshong. Sin embargo, nuestro prota rápidamente le pregunta que si acaso estaba aquí para vengarse de la familia Yu. El hombre se queda sin palabras, pero finalmente le da la razón a nuestro prota, y explica que dice que alguien le pidió venganza por ellos contra la familia Yu. Nuestro prota le pregunta que quién lo había enviado, a lo que el tipo responde que no podía decir eso. Indignado, nuestro prota le reclama diciendo que un taoísta debe tener una mente pura y estar en armonía con el mundo. Sin embargo, él está dañando a toda una familia simplemente por dinero. El tipo trata de excusarse diciendo que hay cosas en este mundo que no podían rechazarse, y solo amenazando la vida de otros se puede sobrevivir. Yuer aparece y enojada le dice que ya que él lo hizo mal, todavía tenía la cara para negarlo, a lo que nuestro prota comenta que el tipo parece estar diciendo la verdad, y luego de analizarlo un poco llega a la conclusión de que este tipo no podía ser el origen de la energía malvada, y ya que no había más información útil, era mejor que se retirara de la casa y continuara mañana. Al ver a nuestro prota irse, el tipo trata de detenerlo, diciendo que no sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, sin importarle sus palabras, nuestro prota antes de irse le dice que si quería saber lo que él estaba diciendo y si esto era cierto, viniera mañana por la tarde. Y así, finalmente, luego de un arduo trabajo, nuestro prota llega a su casa feliz, donde es recibido por un abrazo de su preciosa hija. Luego de haber recibido un cálido abrazo por parte de su hija, nuestro prota le dice a su hija que finalmente está aquí como lo había prometido. Nuan Nuan, contenta, le pregunta que si ya la puede ayudar a convencer a su mamá de que no regrese a su país mañana, ya que ella había estado llorando por ese motivo. En ese instante llega Qin Ye, le pregunta a Nuan Nuan que por qué había estado llorando, a lo que Nuan Nuan, con una mirada adorable, le dice que ya no podía soportar separarse de ella, y le pide ayuda a su padre para convencerla. Sin embargo, finalmente Qin Ye logra explicarle el motivo por el cual tendrá que separarse de ella, prometiéndole que todo regresará a la normalidad una vez que termine de resolver sus cosas. Nuan Nuan lo acepta y de manera perspicaz le dice a su madre que cuando esto ocurra, pues van a estar juntos con su padre y que nunca se separarán. Qin Ye, sonrojada, se queda sin saber qué decir ante esa respuesta, pero nuestro prota interviene y le dice que obviamente, ya que ella es su hija, nadie podría separarlos, dejándonos un lindo momento entre familia. Mientras Qin Ye y Nuan Nuan se retiraban al cuarto, nuestro prota y Li Yan vuelven a discutir como siempre. Li Yan le dice a nuestro prota que no piense que por darle su merecido Muduan podrá estar con Qin Ye. Nuestro prota, un poco ya harto de ella, le responde diciendo que parece que no solo era inferior en los negocios, sino también en su ética profesional, pues habían pasado 4 años desde el secuestro, y parece que sus habilidades no habían mejorado en nada. Por el contrario, solo se enfocaba en la vida privada de su jefa todo el tiempo. A lo que nuestro prota le dice que no sabe qué clase de maestro le enseñó a una discípula tan horrible como ella. Din Yang, enojada, le dice que puede insultarla a ella, pero no a su maestro, ya que su maestro es un maestro de artes marciales antiguas, y que era culpa de ella tener un talento limitado que no le ha permitido aprender la esencia, pues de lo contrario le dice a nuestro prota de que ella le daría una lección. Al escuchar esto, nuestro prota le explica a Lin Yan sobre el Wu Wu, que es un antiguo arte marcial de la era Gao dividido en 3 clases, el cual permite que solo con unos pocos movimientos los humanos puedan destruir a sus enemigos. Sin embargo, ya que ellos aprendieron a través de escritos, solo pueden aprender las artes marciales a medias. Ante estas palabras de nuestro prota, Lin Yan, sorprendida y enojada, le pregunta que cómo es que sabe el secreto de su maestro. Pero nuestro prota le responde diciendo que una idiota como ella, que no trabaja duro, es perjudicial e inútil para que esté al lado de Qin Ye, por lo que hoy tratará con ella en su lugar. En ese instante, nuestro prota se dirige a atacar a Lin Yang, poniéndose rápidamente a sus espaldas. Lin Yang trata de reclamarle, pero nuestro prota le dice que se deje de tonterías y que siga sus instrucciones, por lo que inmediatamente empieza a golpear en diferentes puntos de su espalda con sus dedos. Y finalmente, con una energía en su mano izquierda, golpea la espalda de Lin Yang, la cual empieza a liberar mucha energía de su cuerpo. Lin Yang se pregunta para sí misma por lo que estaba sucediendo, pues parecía que todos sus meridianos se estaban abriendo en un instante. Y no solo eso, su cuerpo se sentía diferente, como si tuviera un innumerable potencial esperando a ser desarrollado. Luego de que nuestro prota terminara, Lin Yan regresa a ver a nuestro prota, a lo que nuestro prota le explica que acaba de abrir sus meridianos con Qin, por lo que si deseaba alcanzar un nivel superior, todo esto dependía de ella. Lin Yan, sorprendida, le pregunta que el por qué la estaba ayudando, pero nuestro prota le dice que no está interesado en ayudarla, simplemente lo hacía por Qin Ye,
ya que a pesar de que ella era un inútil como guardaespaldas, tiene una lealtad inquebrantable. Sin embargo, le advierte que si ahora que sus meridianos estaban abiertos no podía ascender al reino innato en poco tiempo, se deshará de ella y contratará otro guardaespaldas para Qin Ye. Emocionada, Lin Yan pregunta que si de verdad podría alcanzar el estado innato, ya que esto es algo que ni su maestro había logrado. Nuestro prota finalmente dispone a retirarse diciéndole que dependía de ella creerlo o no. Y en su cuarto, nuestro prota empieza a practicar las artes marciales a través de su meditación de Ki. Debido a que hoy era el día del dragón, nuestro prota se muerde el dedo, dejando caer sangre al piso, para formar una matriz. Y luego de hacer diferentes posturas con sus manos, nuestro prota empieza a acumular energía, formando una especie de dragón. Finalmente, luego de mucho esfuerzo y concentración, nuestro prota logra llevar esa energía hasta su cabeza, logrando un avance exitoso. Luego de acabar con su meditación, nuestro prota ríe diciendo que finalmente había resucitado, y que ahora estaba de vuelta. En ese instante, nuestro prota saca un anillo, el cual era el anillo de Huan Ling, un anillo de almacenamiento que contiene la espléndida piedra espiritual recolectada por Yesung durante 2000 años, que es el centro del cultivo. Nuestro prota comenta que ahora que tenía el anillo Huan Ling, con la piedra espiritual dentro se podía volver aún más fuerte. En ese instante, mientras nuestro prota intenta colocarse el anillo, Qin Ye llama a la puerta, preguntándole si tenía algo de tiempo, pues tenía algo que decirle. Nuestro prota le abre, Qin Ye entra en una especie de bata. Nuestro prota le dice que entre y que se siente. Ella le dice que viene a agradecerle, ya que si no le hubiera dado una lección a esos hermanos Hai hoy en el crucero, cree que Nuan Nuan podría haber tenido un trauma. Nuestro prota le dice que no se preocupe, ya que él es su padre y nadie podrá intimidar a su hija, y eso mismo ocurre con su mujer, nadie podría intimidarla. Qin Ye se sonroja y le dice una cosa más. Le pregunta acerca de la muerte de Wang Muduan, que si estaba relacionada con él. Nuestro prota responde que sí. Ella se sorprende y le pregunta de nuevo que si era así. Él le pregunta que si le tiene miedo. Ella le dice que no le tenía miedo, que hizo eso para protegerla a ella y a su hija. Así que, ¿por qué debería tenerle miedo? Sin mencionar que Wang Muduan ha hecho tantos males y ahora había recibido lo que se merecía. Pero Qin Ye le dice que no entiende cómo es que Ai Shouyun le hizo caso, porque él escuchó y le disparó a Wang Muduan. Nuestro prota le dice que es tan inteligente que debería haberlo adivinado, dejando ver una especie de aura aterradora en él. Qin Ye se sorprende y dice, podría ser, lo que quiere decir es que eso fue magia. Nuestro prota le responde que sí. Le explica que la práctica del cultivo inmortal es vasta y profunda, y muchas veces pueden matar sin necesidad de mover una mano. Además, le dice que la escoria como Wang Muduan no es digna de morir por sus manos. Sin embargo, Qin Ye preocupada le dice que detrás de Wang Muduan está Wang Hanun y su sexto tío que no se quedarán de brazos cruzados. Incluso si parece que Ai Yoshun mató a Wang Muduan, sabiendo que sucedió en el crucero no te dejarán ir fácilmente. Nuestro prota le responde diciendo que si están dispuestos a morir, no le importa darles un aventón. Qin Ye le dice a nuestro prota que no lo subestime, pues aunque la familia Wang usa la imagen de gente de negocio para mostrarse a las personas, la fuerza detrás de ello no puede ser subestimada. Le explica que se dice que la familia del rey Huaxiais es el heredero de la antigua puerta de las artes marciales, y la familia del rey negro tiene un escuadrón con un poder muy grande. Estas personas no están solas. Nuestro prota le pregunta que cuál es la relación entre estas dos familias reales, cómo no puede haber una diferencia entre Heifei y Huaxia. Qin Ye le responde diciendo que las dos familias eran originarias del mismo clan, pero durante la guerra muchas familias dejaron que los hijos de las familias se escaparan al extranjero para salvarse. Le dice que la familia real de Heifei es una rama de la familia real de Huaxia. Nuestro prota le dice que si mal no recuerda, su familia Cao se fue al extranjero en ese momento. Qin Ye feliz le responde que así es, pues la única diferencia es que su familia Cao fue al extranjero por autenticidad y las sucursales secundarias permanecieron en el país. Pero con una mirada triste le dice que desafortunadamente, aunque la familia Cao parezca tener un buen historial, la generación de su papá ya era débil. Entre sus parientes, solo su papá está dispuesto a ser emprendedor sólido y todos los demás parientes son unos idiotas perezosos hambrientos. Pues desde que su padre desapareció hace más de 10 años, la familia Cao se ha convertido en un lugar vacío para estar. Al principio no le gustaba hacer negocios, pero su abuelo la entrenó para contribuir a la fundación de la familia Cao. Pues después de graduarse de la universidad, incluso abandonó su deseo original y se convirtió en el presidente Cao. Asumió la difícil tarea de revivir a la familia Cao. Nuestro prota le dice que su abuelo era demasiado egoísta como para sacrificar a su nieta por el bien de la familia. Qin Ye le responde que no diga eso, pues su abuelo estaba viejo, la familia Cao prosperó durante generaciones, así que no podía simplemente ver cómo la familia Cao se arruinaba. Nuestro prota le dice que está perfecto. Él está viejo, pero incluso si sacrificaba su vida y sostiene a su familia durante 20 o 30 años,
Le pregunta a Qin Ye que qué pasaría después. También será vieja y quién tendrá la responsabilidad de la familia Cao. Le pregunta con una mirada seria a Qin Ye si quiere que Nuan Nuan se sacrifique como ella para mantener a ese grupo de basuras venenosas. Qin Ye se sorprende al escuchar el nombre de Nuan Nuan y dice que no, que nunca hará eso. Ella no quiere que Nuan Nuan sea como ella. Hará todo lo posible para protegerla y para que ella tenga su propia vida. Sin embargo, nuestro prota le dice que ella realmente ama a Nuan Nuan, pero le pregunta si realmente tiene la capacidad de protegerla, o si pudieras, no se la habría mandado. Qin Ye se queda sin palabras, y nuestro prota le dice que un grupo de parientes que podrían dañar a una niña, un abuelo que sacrifica a su nieta por el bien de su reputación. Le pregunta que si la familia Cao todavía merece que se sacrifique por ellos. Le dice que si cree que ocultando la identidad de Nuan Nuan puede protegerla, de hecho le está haciendo daño, porque ella ni siquiera puede llamar a su madre en público. En ese momento, Qin Ye se vuelve histérica y le dice a nuestro prota que dejara de hablar. Le dice que no sabe lo doloroso que es no poder salir con Nuan Nuan a ningún sitio, no poder acompañarla a participar en las actividades de padres e hijos en el jardín de infantes, pues su corazón se desgarraba cada vez que veía a Nuan Nuan llorando. Con lágrimas en los ojos le dice que ella es su madre, nadie en este mundo quiere que ella sea más feliz que yo. ¿Pero qué podía hacer? Nuestro prota le responde que él es su padre y que no le importaban los demás. Solo sé que nadie puede maltratar a su hija. Así que le dice que hay una manera de acabar con su dolor y hacer que Nuan Nuan sea feliz. Le pregunta a Qin Ye si quería escucharlo. Qin Ye, sorprendida, le dice que sí. Y nuestro prota le dice que se separe. Pues si ha luchado por la familia Cao durante tantos años, debería recuperar todo lo que le pertenece y garantizar una buena vida para Nuan Nuan. Qin Ye duda de ello y le dice que además de eso, su abuelo estaría en desacuerdo. Nuestro prota le responde diciendo que todo va a depender de su actitud, pues ya que la vida era suya y no de su abuelo. Le recomienda a Qin Ye darle dos opciones: comprar las acciones de la familia de una vez o su vida y muerte nunca estarán relacionadas contigo. Le dice que ella y la familia Cao se separarán y no tienen nada más que ver con ellos, ya que en el futuro ella y Nuan Nuan serían apoyados por él. Qin Ye finalmente escucha la palabra de nuestro prota y comenta que por el bien de Nuan Nuan ella tendrá una conversación con su abuelo cuando regrese. En ese instante, nuestro prota saca un brazalete y le dice que ya no sabe qué pasará cuando regrese, le dará esto para que lo tenga. Qin Ye se sorprende y le pregunta qué era esto. Nuestro prota le explica que su madre le daría esta pulsera a su futura esposa. Desafortunadamente, ella no estaba aquí, así que él se la va a dar en lugar de su madre. Qin Ye se sorprende y le dice que dejen eso para otro momento. Nuestro prota le dice que él ya había decidido que solo ella podría usar esta pulsera. Qin Ye finalmente acepta, pero desviando la mirada le dice que se la devolverá cuando le encuentre la persona adecuada. Sin embargo, al instante, nuestro prota saca un anillo para dárselo a Qin Ye. Qin Ye, sorprendida, dice que todavía no estaba lista como para casarse. Nuestro prota le dice que esto no era un anillo de matrimonio y le pregunta qué estaba pensando. Qin Ye, sonrojada, no sabe qué responder y nuestro prota le dice que se veía un poco decepcionada. Qin Ye se sonroja y nuestro prota finalmente le coloca el anillo. Le dice que este anillo se llama Di Qin y que es su tesoro. Le explica que cuando no está cerca, este puede mantenerla a salvo por él. Incluso si la atacan con armas de fuego, no podrían hacerle daño. Y en ese instante, al hacer contacto con ella, el anillo parece tener algún tipo de resonancia. Qin Ye le pregunta por esto a nuestro prota. Nuestro prota le dice que eso significa que el anillo lo ha reconocido como su maestro y que ahora podría controlarlo libremente. Le explica que, por ejemplo, si no quería que nadie lo viera, este sería invisible, y que cuando quiera que aparezca, pues aparecerá. Luego de explicar esto, nuestro prota le pide a Qin Ye que lo intente. Qin Ye hace lo que nuestro prota le dice, viendo que esto era realmente increíble. Nuestro prota vuelve a explicar que Di Qin, aparte de dar defensa y protección, tiene otra función que puede eliminar las impurezas del cuerpo. A lo largo, las personas serán blancas y su piel se verá como jade. Muchos cultivadores, hombres, no les gustan los artefactos, prefieren trabajar duro en lugar de confiar su poder a los artefactos. Pero a las chicas no les molesta, ¿verdad? Qin Ye, sorprendida y emocionada, le dice que no le importaba, ya que, pues qué chica no querría verse más bonita. Sin embargo, nuestro prota vivamente le dice que si se vuelve más bella, ¿cómo pueden vivir otras mujeres? Qin Ye se vuelve a sonrojar, le dice que ahora que no la ha visto en 4 años se ha vuelto más astuto. En ese instante, su conversación es interrumpida por Nuan Nuan, quien entra a la habitación llamando a su madre. Su madre corre hacia ella y le pregunta que por qué estaba despierta. Nuan Nuan le dice que quería dormir con mamá, pero no pudo encontrarla. Además le pregunta que por qué mamá está en la habitación de papá. Le pregunta que si ella quería dormir con su papá. Qin Ye inmediatamente trata de negarlo y le dice que no, que ella vino porque quería decirle algo. Y ahora que había terminado de hablar con él, podía rellevarla a su cuarto. Finalmente, en el cuarto de Qin Ye y Nuan Nuan, vemos a Qin Ye pensativa.
sobre lo que había ocurrido con nuestro prota, mostrándose realmente feliz de que él haya cambiado tanto. A la mañana siguiente podemos ver a Yuer en su habitación concentrada meditando. En ese instante, una especie de electricidad empieza a recorrer por el lugar, asustándola mucho. Nuestro prota inmediatamente entra a la habitación y la tira hacia atrás. Yuer le explica que se asustó muchísimo ya que su cuerpo estaba tan caliente como si su cuerpo estuviera ardiendo. El prota le dice que él le advirtió que no podía practicar bajo el sol. Le pregunta si sabe lo peligroso que eso fue, pues casi pierde su cuerpo físico y ha perdido varios días de cultivo. Yuer se excusa diciendo de que estaba demasiado concentrada en su cultivo, por lo que había perdido la noción del tiempo. Le dice que no le tiene miedo a la luz del sol ahora, y le pregunta que por qué no podía practicar en el día. Nuestro prota le explica que el sol es yang y la luna es yin. Es un método yin extremo absorber la esencia de la luz de la luna. Puede ser un elemento sólido. Sin embargo, si la luz del sol es absorbida, será como verter aceite en el agua. Su cuerpo explotará, dejando solo polvo. Al escuchar esto, Yuer se asusta, diciendo que esto era muy peligroso, por lo que no lo haría de nuevo. Nuestro prota saca el collar de Jade y le explica a Yuer que anoche agregó un conjunto defensivo a esta flor de loto de Jade. Después de ser atacado, se activará automáticamente. Le dice que Qin Ye está a punto de regresar al país de Mei y es posible que no siempre la pueda cuidar. Así que cuando no esté con ella en el futuro, su seguridad se la dejará a ella. Yuer, feliz, acepta la misión y le dice a nuestro prota que tenga la seguridad de que cumplirá con esa tarea. Además, se acerca de manera molestosa a nuestro prota y le dice que ahora que habla de Cao Qin Ye, parece que suenan muy cercanos y le pregunta que si es por lo de anoche. Nuestro prota le dice que deje de ser presuntuosa y deje de chismear sobre él. Además, Yuer se vuelve a burlar de nuestro prota diciéndole que esta era la oportunidad del maestro de conseguir una chica hermosa para él. Además le dice que podía ver que el maestro quería perseguir a la señorita Cao, pero la señorita Cao parecía dudar, pues desafortunadamente ella no estaba enamorada antes, pero le dice a nuestro prota que aún así le puede dar algunos trucos, a lo que nuestro prota, finalmente enojado, la reprende. Mientras arretaba a Yuer, nuestro prota escucha un ruido, y regresa a ver y comenta que era hora de llevarlos al aeropuerto, por lo que le dice a Yuer que entre en la flor de Jade. Yuer acepta y finalmente entra en la flor de Jade. Nuestro prota sale de la habitación. Qin Ye, Nuan Nuan y Lin Yang finalmente estaban listas para partir. Ya estando en el aeropuerto, de manera triste, Nuan Nuan llora porque dice que extrañará a su madre. Qin Ye trata de consolar y le dice que ella definitivamente regresará lo antes posible. Además le dice que tenía que ser obediente con su papá cuando ella no esté. Nuan Nuan, feliz, le dice que sí. Qin Ye se gira a ver a nuestro prota y le dice que pensó en lo que le dijo anoche, por lo que le dice que debe tener la seguridad de que ella hablará con su abuelo, que lo convencerá. Nuestro prota le dice que le llame si tiene algún problema, que él puede ir por ella en cualquier momento, ya que él le dijo que nunca permitiría que nadie lastimara a su hija y a su mujer. Y en el avión, Qin Ye piensa que definitivamente regresará. Finalmente, Nuan Nuan y nuestro prota ven partir a Qin Ye, a lo que Nuan Nuan, triste, le pregunta a nuestro prota que cuándo volvería a su madre, ya que ella la extrañaba. Nuestro prota le dice que entonces compren unos boletos de avión ahora y vayamos a encontrarla. Sin embargo, Nuan Nuan de manera muy madura le dice que su madre iba a trabajar y se iban, ellos le causarían problemas. Le dice que Nuan Nuan puede ser fuerte, pero si Nuan Nuan no puede soportarlo, él la debe definitivamente llevarla a buscar a su madre, ¿de acuerdo? Nuestro prota acepta y le dice que iremos cuando ella desee, y le dice que finalmente irán a desayunar, por lo que ellos van por unos deliciosos bocadillos. Cambiando de lugar, vemos que nuestro prota y Nuan Nuan fueron a desayunar al crucero del Rey del Juego. Y ahí vemos a Nuan Nuan y a nuestro prota llenos de felicidad comiendo. En ese instante llega el hijo del Rey del Juego y le dice que el Rey del Juego lo está invitando a entrar. Finalmente entran a la oficina del Rey del Juego. El Rey del Juego le dice a nuestro prota sobrino y le da felizmente la bienvenida. Nuestro prota le dice a Nuan Nuan que debería saludar al abuelo, a lo que Nuan Nuan lo saluda. El Rey del Juego le dice que realmente es una niña linda y además que tiene un nombre muy bonito. El Rey del Juego le pide a nuestro prota que se siente. Nuestro prota le dice que espera no haberle causado problemas por lo sucedido ayer. El Rey del Juego le dice que eso es un asunto trivial, ya que las cámaras del crucero registraron todo, se demostró que la muerte de Wu Muduang no tuvo nada que ver con Kun Lun Shue y los invitados, y la policía no pudieron relacionarlo con lo que pasó. Nuestro prota le dice que está bien, y además le pregunta acerca de lo que quería hablar con él. El Rey del Juego le pide que le llame tío, ya que su padre y él eran amigos, por lo que si estaba dispuesto a reconocer a este viejo como su familia, lo debe llamar tío G. Nuestro prota lo llama así, y finalmente se sientan, y le pregunta que ya que dijo que conocía a sus padres, pero sus padres nunca le habían contado de él, y no sabe cuál es la relación entre ellos. El Rey del Juego le dice que es lo normal, que no lo mencionaron, porque no conocían mi nombre. Nuestro prota se sorprende, y el Rey del Juego le cuenta que eso ocurrió hace 20 años,
Le dice que cuando era un joven, un enemigo destruyó a su familia. Fue el único que pudo sobrevivir. Fue perseguido por el enemigo ese día y cuando perdió las esperanzas, sus padres pasaron por allí. Lo subieron al auto y le salvaron la vida. Solo entonces tuvo la oportunidad de regresar y obtener su venganza. Y después de eso, ganó en todos los casinos de la ciudad austriaca y se convirtió en Hechensen. Tus padres y yo no nos hemos visto desde ese día, ni siquiera saben quién soy. Sin embargo, él había prometido pagarles por salvar su vida e hizo una cena de caridad. Nuestro prota le pregunta que si quería decir que la cena de caridad de ayer fue en honor a sus padres. El videojuego le responde que así es. Quería preparar una cena de caridad y donar todas las donaciones al fondo de la caridad de Ye para agradecerles por salvar mi vida. Porque tus padres han dedicado su vida entera a la caridad. Le dice a nuestro prota que estaba terminando todas las preparaciones y que en ese entonces se escuchó la noticia desafortunada de su muerte. Nuestro prota le dice que no tiene que estar triste. Cree que sus padres están en el cielo por toda la ayuda que le dieron a los demás. Así que estaría muy feliz si usted continúa con su buena voluntad. El rey de juego le dice a nuestro prota que tenía razón. Pero quería darle su gratitud a sus padres. Aunque ya se han ido, afortunadamente él todavía estaba aquí. Nuestro prota sorprendido dice sí él. Y el rey de juego le dice que sí él. Le dice a nuestro prota que él no tenía hijos. Pero tenía 4 hijos adoptados que solo eran sus asistentes. Así que por eso decidió darle toda su fortuna a él. Nuestro prota le da las gracias por su amabilidad, pero le dice que no puede aceptarlo. El rey del juego sorprendido le pregunta que por qué rechaza la riqueza. Nuestro prota le dice que el dinero no es nada para él. Además, no le interesan los juegos de azar y las finanzas. Y tampoco quería gastar su energía en esta área. Pues si lo aceptaba, temía que desperdiciaría todos sus esfuerzos. El rey del juego suena las palmas y llama a sus 4 hijos adoptivos y les dicen que no tenía que preocuparse ya que ellos se encargarían de todos. En ese instante entran a la habitación 3 de los 4 hijos adoptivos del rey del juego. La chica que se llamaba Lin Yuntuan y el chico que se llamaba Fan Shuang, de los que no conocíamos. Además, el rey del juego les explica que estos chicos tienen poderes. Le dicen que la habilidad de Lin Yuntuan es percibir las fluctuaciones de las personas que tienen poderes y puede hacerlas caer en ilusiones. Y las de Fan Shushuang es el poder usar el poder espiritual para controlar las cosas. Le dice a nuestro prota que a Fue Le ya lo conoce ayer. Él es el menor de sus 4 hijos adoptivos. Le dice que también tiene un hijo adoptivo llamado Chen Quan, quien está en la ciudad de las perlas en el país de Mei. El rey del juego presenta a nuestro prota a sus hijos adoptivos. Les dice que esta es la persona de las que él le habló ayer y la persona que heredará toda su fortuna. Le pregunta a ellos si tenían algo que decir. A lo que Fan Shuang dice que sí. Fan Shuang le dice a su padre que él obedece todo lo que él dice. Sin embargo, que si quería convencerlo, le dice que nuestro prota debería demostrar de lo que era realmente capaz. Su hermano menor trata de detenerlo. Sin embargo, Fan Shuang continúa y dice que si quería heredar toda la fortuna de su padre, tenía que demostrar que estaba calificado para heredarla. La chica se muestra de acuerdo. Y el rey del juego le pregunta a nuestro prota sobre lo que opinaba. Nuestro prota se levanta y dice que ya que quieren probar sus poderes está bien. Entonces le pregunta a ellos que cuál sería su oponente. Además les dice que no luchará delante de su hija. Fan Shuang acepta y le dice que no hay problema. Nuestro prota se acerca a ellos y les dice que sus oponentes serán la que es buena con las ilusiones y el que puede controlar los objetos, por lo que él probará los puntos fuertes de los dos. Ellos aceptan y Fan Shuang da un paso adelante y dice que él irá primero. Le dice que el mayor estado de control es controlar el cuerpo. Así que le dice a nuestro prota que comparen quién puede controlar el cuerpo del otro. Nuestro prota le da el paso al primero. Sin embargo, en ese instante, una fuerza aterradora no deja mover a Fan Shuang. En su interior se pregunta qué estaba sucediendo, pues parece que hay una fuerza intangible y está reprimiendo todo su poder. Ni siquiera podía usarlo. Fan Shuang trata de liberarse a toda fuerza, sin embargo no lo logra. Nuestro prota finalmente para y le dice que no se esfuerce, ya que podría lastimar su cuerpo. Fan Shuang le dice que no diga tonterías y que él no creía que nuestro prota fuera tan fuerte. Él vuelve a aumentar su poder nuevamente para librarse, sin embargo nuestro prota también lo aumenta y finalmente cae desmayado. Ya que su hermano había sido vencido, la chica da un paso adelante. Le dice a nuestro prota que tiene habilidad y que le dice que deje mostrarle la de ella. Ella lanza su poder contra nuestro prota creando una ilusión. Le dice a nuestro prota que esta ilusión es su mundo, pues incluso si usaba sus poderes aquí, él no podía afectarla a ella. Le dice que ya que es el invitado de su padre no quería lastimarlo. Por lo que siempre y cuando él pida misericordia, hará que se detenga. Nuestro prota aparece a sus espaldas y le dice que entonces quería agradecerle por su misericordia. A lo que nuestro prota se burla de ella y le dice que su ilusión es demasiado débil. Le dice que para una ilusión necesita tener una mente despiadada y fuerte. Le explica que es un tabú mantener una ilusión suave.
Además, parece que su cultivo todavía estaba muy lejos. En ese instante, nuestro prota ataca a la chica con una ilusión y la hace desesperar de miedo. Ella finalmente se rinde, debido a que parecía que iba a morir en la ilusión. Regresando al mundo real, Nuan se preocupa por la chica, que se veía tan mal y que parecía pedir ayuda. El rey del juego, sorprendido al ver el poder de nuestro prota, le pregunta que si podía detener la ilusión, a lo que nuestro prota le hace caso y finalmente detiene la ilusión, dejando libre a la chica. Los dos hermanos tratan de ayudarle y le preguntan que cómo se encontraba, a lo que ella dice que estaba bien, y dice que acepta su derrota. El rey del juego se dirige a sus hijos y le dice que ya que han visto la fuerza de nuestro prota, le preguntan que si ahora estaban de acuerdo con esto. Ellos finalmente aceptan, y el rey del juego les dice que entonces ayudarán a nuestro prota como si se tratara del mismo, y que si alguien llegaba a traicionarlo nunca se los perdonaría. Sin embargo, al escuchar esto, nuestro prota trata de negarse nuevamente a ser su heredero. Sin embargo, el rey del juego finalmente logra convencer a nuestro prota. Finalmente, emocionado porque nuestro prota había aceptado, el rey del juego le dice a nuestro prota que le pedirá al chef que prepare un buen banquete para celebrarlo juntos. Sin embargo, nuestro prota le dice que no podía en este momento, ya que todavía tenía algo que hacer. Le dice al rey del juego que no podía quedarse por mucho tiempo, así que le pide que si podrían dejar la cena por otra ocasión. El rey del juego acepta, y finalmente nuestro prota se retira, con el rey del juego pensando que los padres de nuestro prota realmente deben estar felices, sabiendo que tienen un hijo como nuestro prota. Bueno, hasta aquí dejaremos el resumen de la tercera parte de este manhwa. Espero que les haya gustado muchísimo y que se estén divirtiendo y que les esté gustando cómo va avanzando la historia. Así que si quieren otra parte, eso obviamente va a depender del apoyo que reciba este video. Por ende, no olviden de darle me gusta, comentar qué tal les pareció el video, además no olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video, así me ayudan a seguir creciendo y que el contenido pueda llegar a muchas más personas. Si quieren apoyar el contenido, no olviden de apoyar al canal con el botón de supergracias, o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de los beneficios exclusivos, pulsa en el botón de unirte allí abajo. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar. Y un dato importante también, les voy a estar dejando el enlace a mi nuevo canal de resúmenes, donde estaré haciendo resúmenes de manguas que no podamos subir aquí en el canal principal. Y también de manguas del estilo escolar, que yo sé que a mucha gente les gusta. Así que pues vayan a darle y a suscribirse a ese canal. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bueno, fanáticos del manga, hasta aquí dejaremos. Espero que les haya gustado mucho y que si quieren otra parte, obviamente va a depender del apoyo que reciba este video. Por ende, no olviden de darle me gusta, comentar qué les pareció el video. Además, no olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video. Así me ayudan a seguir creciendo y a que el contenido pueda llegar a muchas más personas. Si quieren apoyar el contenido, no olviden que pueden apoyar al canal con el botón de supergracias. O si quieres ser miembro del canal y disfrutar de los beneficios exclusivos, pulsa en el botón de unirte allá abajo. Aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.